Hola, les saluda de manera cordial Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Cordialmente los invitamos, como de costumbre, a que se suscriban a nuestro canal para compartir esta información, porque de esa manera la, los temas llegarán a más personas. La factura especial. ¿Es obligatoria emitirla o es una opción para, a cargo del contribuyente? La respuesta la encontramos en el artículo 52 de la ley del IVA, que nos dice que cuando un contribuyente adquiere bienes o servicios y que la persona que le vende o le presta el servicio, por cualquier circunstancia, no le extienda la factura o no le entregue la misma, Dice el artículo 52, entonces el adquirente deberá emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador del servicio. Amigos, en este caso, este término deberá emitir factura especial es obligación. En otras palabras, cuando se adquieren bienes o servicios y no le extiendan facturas, es obligación emitir factura especial para documentar esa adquisición. Y para no tener inconvenientes, el mismo artículo 52 dice que hay que consignar una leyenda que dice la ley de la manera siguiente. El vendedor o prestador de servicio se negó a emitir la factura correspondiente. Eso es para soportar y que la operación con la factura oficial quede debidamente emitida conforme al artículo 52 de la ley del IVA. De manera, pues, que la factura especial, en los casos de adquisiciones y compras, no le extiendan el documento, es obligación emitir factura especial.